Welcome to the kingdom. Bueno, cuando está la luz apagada, que se nota mucho más, pero quería sorprenderlos con esto, chicos. Welcome, Trova de Bestias. Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a mi canal. Soy el motherfucking Leon Man, listo y dispuesto para reaccionar al capítulo número 100 de Hunter x Hunter, haciendo un experimento especial. Hoy, por ser el capítulo número 100, es que lo veremos desde esta perspectiva, señores. Y también inaugurando esta luz en LED ahí adornando mi habitación, que yo sé que con luz, con tanta luz que tengo acá de frente, no se percibe muy bien en este instante, pero con poquita menos luz, sí que sí. Chicos, haciendo caso a todo lo que me han pedido este último tiempo, es que en esta oportunidad voy a dar todo lo que tengo. ¿A qué me refiero? Voy a incorporar, a diferencia de otras reacciones, mi micrófono Blue Yeti, así que por ende el audio debería mejorar mucho más en relación a las reacciones anteriores. Y también voy a reaccionar a este capítulo con audífonos en vista de que me lo han pedido muchísimo. Así que, sin más preámbulo, por ser el capítulo 100, capítulo especial, ¡vamos a darle play! ¡Let's go! ¡Pow! Búsqueda y persecución se llama este capítulo, señores. Y lo parto, por supuesto, haciendo un saludo por todos ustedes. Me encanta esta perspectiva para ver los capítulos, amigos míos. Esta es la perspectiva que siempre me ha encantado. Mucho más cómodo. Se siente un aura especial, ¿eh? Sí, tengo que reconocerlo, weón. Se siente un aura especial al escuchar con audífonos esto. Sí, la bancarrota. ¿Cómo no olvidar esa técnica? Ajá. Insisto, me recuerda mucho a Zeno-sama este personaje, weón. Me causa mucha ternura, muchachos. Se acerca, señores, a toda velocidad. Por cierto, chicos, debo hacer cortes. Ahora más que nunca, en este tipo de reacciones, en donde pongo el capítulo en la pantalla, es mucho más necesario hacer cortes, transformar la voz, hacer un montón de cosas extraordinarias para que el copyright no salte. Muy rápido. ¿Qué carajo? No, qué mal momento. Ya, bueno. No es mala oportunidad para ver en acción a estos dos. Uff, papus. Nuevas órdenes. Muchachitos, en la peineta. Vamos, Kirua, de algo te puedes cranear. Dime que tienes algún plan. Pero no por eso. ¡Ah, fumar un cigarrito! Oye, qué bien se siente. ¡Qué bien se siente! Ver un capítulo con audífonos. Se siente muy bien. Porque además, estos audífonos que estoy usando en este momento son bastante, bastante buenos. Manito. No te puedes deshacer de él. Así que ni lo intentes. ¿Qué carajo? Oh shit, no. A ver, esto me interesa.
Júrale lealtad al rey y él te dará más poder. Están en su salsa, pues, weón. Eso es lo que pasa. Alguna vez fuiste el rey de la jungla, pero ya no lo eres. Ahora soy yo. ¿Qué mierda? Ignoren esas sirenas, chicos. No me andan buscando a mí por si acaso. No, 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 no. A mí no me buscan. No, 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 no. No. Yo no he hecho nada. No he cometido ningún delito. Mi único delito fue amarte. ¡Conchito, no me sabe! Mi único delito ha sido darles en el gusto. Y amarlos, por sobre todas las cosas. Besitos guapos. Capturen a su presa. No. Todos en busca de Killua. Manito, ustedes saben que a mí cuando algo me da mala espina es porque... no sé, tengo una especie de evidencia, bueno. Ya tengo tanta experiencia viendo distintas series de anime que cuando me veo algo venir, acierto, weón. Esperemos que solo sea una intuición y que Killua pueda salir ileso. Está rodeado, manito, mira. No, 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 no. Eso, gárchatelos, viólatelos. Dale, que no es nada mío, mierda. Eso, eso. Toma, toma, perra. Uf. En toda la cabeza. ¡Ay! ¿Qué carajo? Retirada, querían. Retirada, querían. Toma. Va con una gira el culo. Hijo de puta. Hijo de puta, weón. No lo dejes escapar, Killua. Vamos. Va con un petardo en el ojete, ¿te diste cuenta, no? Sabe. Fue inteligente. Obvio, te está observando desde las alturas, Killua, ten cuidado por la mierda. Oh, no, 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 no. ¿Y ahora qué? ¿Qué carajo? Ok. Okay. Oh, manito, New Usopp lanza también a la distancia. ¿Y este bueno habla cantando? ¡Oh, yeah! ¡Qué hijo de puta! Me preocupa el sangrado. Esperemos que no sea perjudicial. Ok. Veamos lo que puede hacer. Ok. Sape. Libélulas satelitales. Papus. Ok. Ya. Ahora sí. No le queda de otra. ¿Podrá hacerlo? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Cuidado! No, me está jodiendo. ¡Oh! Le dio en toda la 100. Al menos descubrió de dónde viene el disparo. Ya, bueno, algo es algo. ¡Ah!
Fue a propósito. Bien pensado, bien pensado. Ahora que lo pienso, sí. Qué personaje más desagradable ese hijo de puta, weón. Mire que cantar, weón. Qué recorrido y sabrosón soundtrack, papu. Lo siento en todo su esplendor. Me recorre todo el cuerpo. Me sale por el ano. Hay cosas que no cambian, chicos. Puedo agregar un micrófono, puedo poner luz en LED, puedo cambiar la perspectiva de la cámara, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es mi sentido del humor. ¡Sape! ¿El camaleón? Hasta que tuviste los huevos de mostrarte, conche tu madre. Por fin. Jail. Nice to meet you. No es contra el rey. No puedes dar información, Gon. Lo tienes. Oh, ya. Comenzó la persecución. ¡Vamos! ¡No lo pierdas! ¡Es tu momento! ¡Dale! ¡Deja de cantar! ¡Que me estás desesperando! ¡Toma! ¡Resultó ser un pulpo! El oponente de Killua resultó... ¡Y... Set Ikaguro! ¡Una hormiga quimera parásito! Ok, chicos, qué buen capítulo. Me ha encantado. Si a ti te gustó esta reacción, dale pulgar arriba. Comparte este video con tus amigos. Suscríbete al canal. Y nos vemos mañana con una nueva reacción de Hunter x Hunter. Se les quiere, amigos míos. Yeah. Exit from the kingdom. Gracias por ver este video.